Hola seres divinos, bienvenidos a Canal Tarot Medium. Mi nombre es Macarena. El Mursi ya está ahí. Es mágico como este gato que es un maestro de los maestros, que me ha elegido, que nunca había tenido en mi vida un gato. Este gato me vino a traer tantas enseñanzas que ustedes no se pueden imaginar. Una de ellas es mi compañero de tarot. Ahí se queda y ahí está planchado, sí, es como que él entra a la mesa, entró a la mesa, nunca he llamado porque no me gustan los gatos arriba de la mesa. Sí, de ti estoy hablando, sí. Vamos a mostrarle a los seres divinos cómo te desperezás. Ahí, mira ahí. Sí, entra a la mesa sin que nadie lo llame. Y ahí se quedó, ahí está, entre que se quema las patas con la vela. Muy bien, seres divinos, va campana. Bien, en el momento de la campana, que es una frecuencia muy alta, por favor agradece, sea lo que sea que estás viviendo. Toda experiencia es válida, las buenas y las malas, y todas son para que tú puedas progresar, aunque no te guste. Y no tienes el poder en este momento, en esta dimensión, de transformar eso, o sea, de cambiar lo que tengas que vivir. Por lo tanto, agradece, es la única llave que tienes para transformar. Cuando tú agradeces, las cuestiones del universo también vienen de cierta forma a agradecerte. Toma de conciencia. Estás en un momento en que estás despertando mucho el tercer ojo. Tu despertar espiritual está muy, muy fuerte. Has comenzado un gran proceso de claridad mental, de amplificar tus sentidos. Oh, por Dios, hacía tiempo que no salía el loco como energía de tu espíritu, ¿sí? Comienzas hacer una gran aventura, comienzas a lanzarte a cosas que antes no lo hacías a nivel espiritual, aquí se trata, ¿sí? A nivel de entender situaciones que antes no entendías, de tomar riesgos que antes no tomabas, ¿sí? A soltar situaciones que no te interesan, ¿sí? Ya el loco es una energía de dar vuelta a la espalda a lo que no te suma. Bueno. ¡Mursi! ¿Cortamos el video o seguimos? ¡Mursi! ¡Ay, Mursi! ¡Amor de mi vida! ¡No me estornudé acá! ¿Y ahora qué hacemos? Seguimos. Muy bien. Seguimos. La cuestión es que esta cuestión de arriesgarse, tú vas camino a arriesgarte en algo, en tu vida en general, ¿sí? Que te da libertad en cuanto a la mente y en todos los sentidos. Lo que pasa es que aquí tenemos dos energías contradictorias. Tú tienes fe y de repente prefieres las cosas que se vayan haciendo en forma muy lenta. No está mal. No está mal en la medida en que no te quedes en la pereza, ¿sí? No te quedes en la inactividad, en la pereza, en la espera de que esa cuestión suceda mágicamente. No va a suceder mágicamente, ¿sí? Necesitas que pongas tu esfuerzo, si no, no sucede. Aquí hay algo que termina y que renace en una alegría. Hay algo que termina y renace en una alegría. Vamos a ver si lo ven. Sí, hay algo que termina. El arcano mayor que predomina aquí es el loco. Y el loco es una energía de tomar riesgo. Va a depender de eso tu lectura. O sea, va a depender de eso tu energía. Si tú tomas riesgos, si tú sueltas lo que tienes que soltar, si tú sales de la inactividad y comienzas a actuar, ¿sí? No tan despacio, sino más bien confiado o confiada, las cuestiones se renace, se transforman, ¿sí? No, el Mursi está muy gracioso, miren eso. Lo voy a poner para acá. Muy gracioso está ahí el Mursi, nunca había quedado así en la mesa. Está planchado de dormido, está en trance el Mursi. El gato tóxico está en trance. Para el amor, para mi ser divino, por favor. Para el amor. Para el amor.
Clara del Oriente es impresionante. Cuando ella no quiere dar un mensaje, ella no se equivoca. La conciencia y abra su mente. Puede que su alma gemela difiera del tipo de persona que espera conocer. Quizá eso tenga que ver con el romanticismo, ¿sí? Que tú vas a soltar un prejuicio en cuanto al amor, ¿sí? Y de repente viene la alegría. Un poquito más adelante, es verdad, va a depender justamente de eso, ¿sí? Si tú te abres a esa posibilidad hacia el amor. Sea que tengas conexión o que no tengas conexión, la cuestión es aquí es que si tienes conexión, la conexión está bastante anclada, ¿sí? Bastante rutinaria. Entonces es momento de ponerle fuego a esta relación. Nuevamente continúa hablando Clara, dice, conversación a corazón abierto. Hable sinceramente de sus sentimientos con su pareja. Vuelve a decir que salgas de esa inactividad en cuanto al amor, ¿sí? En cuanto a las situaciones que te mantienen en un anclaje que tú no quieres, pero al mismo tiempo no logras soltar del todo. Del todo. Aquí tengo, para que se den cuenta. Tenemos el 5 de espadas, conflictos, palabras hirientes, que tú ya no quieres, pero al mismo tiempo te vuelves a retroceder y vuelves a quedar en esa letanía, ¿sí? Hay algo que tú quieres actuar, quieres soltar y vuelves atrás. Necesito que salgas de esa energía ya. Voy a preguntar qué es lo que mi ser divino necesita aprender para poder soltar esto. ¿Qué es lo que mi ser divino necesita aprender de este contexto, de esta situación de sí o no, de sí o no? ¿Qué es lo que mi ser divino necesita aprender? Mursi, está demorando lo que necesita aprender mi ser divino. Un 8 de pentáculos. Necesitas aprender a enfocarte en lo tuyo, ¿sí? Esta es una persona que está trabajando con mucho esfuerzo. Es como que tienes que enfocarte más bien en lo que te corresponde a ti y no lo que le corresponde al otro, ¿sí? Trabajar en lo tuyo, trabajar en tus sueños. Clarifícame, por favor, qué es lo que mi ser divino necesita aprender en ese contexto del trabajo, a trabajar en tu propio despertar. Una carta sola, por favor. En el trabajar en tu conciencia, en tu abertura mental, en tu claridad de espíritu. ¿Qué es lo que mi ser divino necesita aprender? Uf, ahora sí que Clara te pegó muy fuerte. Abandonar lo que ya no corresponde. Esto es una persona que mira para el pasado y se despide y vuelve a un camino liberal, ¿sí? Quiere un camino muy liviano, ¿sí? Esta carta y esta carta a mí me dan la sensación de lo mismo. Es una persona que lleva pocas cargas, se libera de sus cargas, de sus conflictos, sean personales o internos. Sí, debes aprender a liberar eso y debes aprender a celebrar la vida, el sol. Eso es un golpe de Clara, ¿eh? Porque hay que aprender a ser feliz y a disfrutar de la alegría, que es lo que viene en tu futuro, el juego, el payaso, la alegría, el disfrute, a pesar de las cuestiones que no te salen en la vida, a pesar de esta situación de 4 de espadas que tienes ganas de mantenerte tirado en una cama, llorando y lamentándote, a pesar de... La cuestión es que cuando tú enfocas la energía en positivo y ves el vaso más lleno que menos vacío, una cosa así, la energía, el universo se transforma y vienen nuevos comienzos para ti, en todas las áreas. Bueno, acá las cartas no están saliendo. Clarifícame, por favor, esta lectura. Gracias. Una rata. Las ratas hablan de algo que se desgasta, algo que está muy desgastado, algo que
la cuestión ya no rinde como tenía que rendir. El oso, de una situación posesiva, del celos carcomidos, me dice. Los chismes, las personas que se involucran que no deben. Resoluciones que no se toman, viajes que no se hacen. Una sola energía más, por favor. Nuevamente la carta del cambio, ¿sí? Digamos, ¿cómo les explico? De este 10 de espadas dice renacer. Esta carta también habla de renacer, habla de nacimientos, de nuevos comienzos, de comenzar las cosas en otro lugar, con otra persona, con otro trabajo, con otra situación. Algo que a ti es completamente necesario que lo hagas, pero es necesario que lo hagas, punto. Porque si no, no sales de ese 10 de espadas, ¿sí? Una situación rutinaria, conflictiva, una relación bastante tóxica. Acá hay personas muy tóxicas, muy posesivas. Un mensaje, por favor, para mi ser divino. Un mensaje. Gracias. Vamos a ver el mensaje. El árbol. El mensaje del pueblo gitano. Siempre recogemos los frutos que plantamos. Una minúscula semilla puede contener frutas sabrosas y dar sombra necesaria en el camino de la vida. Llegó el tiempo. Disfrute de esa protección, del equilibrio y de la felicidad. Camine sembrando boas sementes. Camina plantando buenas semillas. Buenas semillas. Camina plantando buenas semillas. ¿Para qué? Para que puedas recomenzar y disfrutar del sol, de la felicidad, de la alegría. Sí, quiero que vean estas dos cartas. Es un payaso que está muy feliz, dando mucha luz con su felicidad, y el sol dando mucho brillo. Tú vas a brillar en la medida en que, sueltes estas cuestiones tóxicas, porque dice que tú puedes elegir qué plantar, ¿sí? Una pequeña semilla puede dar frutas muy sabrosas y la sombra necesaria para tu vida. Llegó el momento que disfrutes de ese equilibrio y de esa felicidad. Llegó el momento que disfrutes de lo que tienes. Así que observa todo aquello que está alrededor de tu entorno. Mira en este momento. ¿Qué ves? Busca el lado positivo de las cosas. No te quejes, porque la queja lo único que hace es atraer más cuestiones de prueba. Si tú, por ejemplo, estás viviendo una situación conflictiva, ¿sí? Que es este 5 de espadas, sea con las personas que sea, hermana, madre, amiga, conflictos laborales, en fin, y tú estás permanentemente enfocada en ese conflicto, tú no vas a poder plantar semillas de perdón o semillas de tranquilidad y de paz interior. Tú vas a seguir plantando discordia. A pesar de que tú no estés en discordia o te quedes callado o callada, pero si tú no le, no le retornas otra energía, las energías que están unidas se atraen, ¿sí? Entonces, para que esta situación cambie en tu vida, lo que tienes que hacer es, a pesar de que no te gusta lo que te pasa, aún así sonríes. Haz ese esfuerzo, sonríes, ríete de lo que te está pasando. Obsérvalo como este payaso, disfrútalo. En la medida en que tú de corazón puedas disfrutar y ser proactivo y proactiva y soltar las situaciones de tu vida que no están dando frutos, la misma energía del universo se encarga de atraer lo bueno. Y sal de ese 10 de espadas, por favor. Es una orden de Murci, ¿verdad, hijo? Sí, sigue dormido. Namaste.